muy bonito. Yo soy Vanessa y pues en este video vamos a hacer una pintura de París, pero va a ser muy romántica y rosada con tonos pasteles y esas cosas que les gustan a ustedes, que me han pedido que les ayude a hacer pinturas para decorar su habitación o pues para que las puedan vender también. Es el caso mío, o también ustedes que quieren aprender a pintar para poder después hacer su propio negocio y poder hacer pinturas y venderlas o tener algún lugar donde exponerlas. Y yo les voy a enseñar cómo hago las mías. Y pues si les interesa, quédense a ver este video porque está muy interesante. Y pues ya saben que vamos a utilizar pinturas en base de óleo. Y ustedes ya saben más o menos cómo es este pigmento y cómo se trabaja. Obviamente tenemos que trabajar con base de aceite. Es una pintura que se utiliza con base de... Necesitamos un bastidor, obviamente, para pintar sobre él. Lo pueden conseguir en alguna tienda de arte. El mío era de 1 metro por 80 centímetros. También necesitamos una brocha un poco mediana y pinceles de los tamaños que ustedes quieran, pero que sean bastantes para que podamos intercambiar. También necesitamos pintura en base óleo color magenta, amarillo, blanco, café, gris, verde y verde pasto. También pueden conseguir un verde óxido y también negro. Vamos a mezclar todas estas texturas y también necesitamos azul celeste. También pueden utilizar turquesa para mezclar, pero utilicen colores pasteles y también mucho verde y también el negro. Obviamente no nos puede faltar. También necesitamos aceite de linaza para mezclar nuestros colores. Y pues ustedes van a ir viendo los colores que necesitan. Vamos a empezar aplicando blanco puro en el cielo para crear ese efecto de atmósfera y de color de atardecer, pero un rosado súper precioso que a mí me encanta. Vamos a aplicar obviamente rosa pastel en la parte del cielo y lo vamos a ir difuminando poco a poco con nuestra brocha. Vamos a tratar de que tenga ese efecto como de nubes que están en el atardecer. También le ponemos un poquito de azul solamente en la parte de arriba y también nada más tantito abajo para que se vea como una tarde un poquito clara. Vamos a poner también nubes, las pueden aplicar con un pincel un poco más delgadito y las pueden ir difuminando donde haya un poco más de sombra para dar el efecto de nubes. Ahora vamos a mezclar un tono verde con bastante blanco puro y también pueden poner un poco de café y lo vamos a aplicar de esta forma en la lejanía de todos los edificios de París. Vamos a aplicar también café, verde, olivo, también pueden aplicar un poco de morado y rosita en todo esto y lo vamos a ir mezclando, vamos a tratar de que demos sombras y luces. Pueden crear alguna de la arquitectura que tiene París, ya saben, tantos edificios preciosos y los pueden ir acomodando. No tienen que quedar perfectos porque de verdad que todo esto es hacer manchas como si fuéramos Monet, pero no tan perfectos, ¿verdad? Pero solamente tenemos que hacer manchitas y darle forma, como que vamos a texturizar. Vamos a crear este puentecito que está aquí, le ponemos sombra con gris, también azul, verde, olivo, todos los mismos tonos que utilizamos y negro para dar profundidad extrema. También ponen rosita, verde, olivo, más gris, azul, pueden poner color menta y aquí le puse bastante color cremita con café y le vamos a dar esta sombra a este balconcito donde están nuestras rosas. Pueden poner también un poco de negro para más sombra. Vamos a hacer la sombra del puente y solamente tenemos que jugar con el morado, los grises y difuminar súper bien. Y ya vieron qué preciosa sombra se ve y aparte que se refleja la luz. Aquí puse un poco de azul también y también podemos poner negro para dar más intensidad. Perdonen esas fachas, pero siempre hay que ponernos algo muy cómodo porque si no vamos a manchar nuestra ropita y pues ya saben, para estar cómodos y pintar. Puse más negro en estas sombras. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre con las profundidades. Si quieren, también podemos hacer este efecto de mármol con un poquito de rocas. Le ponemos café negro y lo aplicamos en el suelo como si fueran piedritas. Vamos a hacer todos estos detalles y ya saben que eso nos da la textura y ya se va viendo como que todo va a quedar precioso. Ahora vamos a mezclar un poco de magenta, café y también ocre y lo vamos a poner en la profundidad y en la lejanía de nuestra torre. Ya la vamos a pintar, no nos tiene que quedar perfecta, la verdad es que a mí no me queda perfecta, pero le puse también un poco de rosita fluorescente y bastantes rosas y con negro le vamos a dar profundidad y esos detalles que ya tiene, ya saben, la torre. Le ponemos profundidad en estas partes y también como que los el acero atravesado que tiene.
y nos queda algo así, la pueden ir perfeccionando. Y también vamos a crear las flores, súper fácil, ya saben, manchones tras manchones. Y vamos a crear el florero con grises, blancos y las florecitas. Solamente necesitamos rosa, magenta, un poquito de color café o negro para darle profundidad en el centro. Y también blanco, y nada más tenemos que crear algunos manchoncitos por ahí. Creo que esta es la parte más hermosa de crear nuestro propio cuadro, que podemos hacerlo como nosotros queramos y no, si no nos queda perfecto, para nosotros sí lo va a hacer, porque no sé, cuando hacemos algo nosotros nos queda precioso. Vamos a poner también color verde puro y le ponemos también ocre negro y lo combinamos para hacer una profundidad más extrema. También ponemos amarillo y blanco para dar luz en algunos algunas partes de las hojitas, y que casi es en todo lo que aplicamos oscuro para que se vea más hermoso esto y brille más. Ya saben que los contrastes y la luz, yo me creo aquí la moneda, pero vamos a tratar de imitarlo. Ya saben que también pueden poner algunos detalles aquí arriba para que parezca que hay como enredaderas y florecitas cayendo del balcón. Todo esto se ve súper romántico, y si ustedes son niños también se lo pueden hacer a su novia y mezclar con estos colores. Vamos a poner azul también para poner aquí unas florecitas azules. Y como les estaba contando, si ustedes le regalan esto a su novia van a ser como que la maravilla para ellas. Y ustedes, si son niñas y quieren hacerlo, no sé, creo que en su cuarto se vería precioso. Aplican, ya saben, los colores. Y ustedes pueden crear el cuadro que ustedes quieran. Si no quieren de París o de otra ciudad, pueden poner todo lo que ustedes quieran con su imaginación. Yo los amo mucho y espero que les haya gustado este cuadro. Díganme en los comentarios. Y pues ya nada más le ponemos un poquito de luz a la torre para que brille mucho más y se vea más preciosa. Espero que les haya gustado este cuadro y me digan en los comentarios si sí lo van a hacer. ¿Quieren vender los suyos? ¿Quieren crear otras obras diferentes? ¿Podemos hacer otros paisajes? Díganme acá en los comentarios si les gustó este. Yo creo que está hermoso y para nosotras que somos niñas nos encanta todo esto de paisajes de Europa y de París y todo eso, donde está la Torre Eiffel. Se ve súper romántico y precioso para una habitación como de maquillaje o, no sé, para nuestro cuarto o para la sala o para que lo vendan también. Espero que les haya gustado y me digan en los comentarios si les gustó. Ya saben que tengo Facebook, Instagram, pueden ir a seguirme por ahí, aquí se los voy a dejar. Y también no olviden regalarme un like y picarle a la campanita, porque luego no les llegan las notificaciones y pues no ven mis videos, ahí los dejan al olvido. Y pues ya saben que los amo con todo mi corazón, les mando besitos en sus cachetitos y en sus popis. Y le mando un saludo a Andrés. Ni siquiera me han comentado, pero yo les estoy mandando saludos. Ya me olvidaron. Elizabeth, tan siempre María. Los amo mucho y pues espero que les guste, que compartan por favor este video. Y nos vemos en el siguiente. Los amo mucho. No se olviden de hacer esto y de suscribirse si son nuevos en esta familia, que ya está creciendo. Ya somos 8000 y pues los amo mucho con todo mi corazón.